Bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy quiero darte una charla acerca de insecticidas basándome en mi experiencia. Acuérdate que en este canal yo no tengo la última palabra, solamente te comparto mi opinión respecto a la jardinería, que es mi pasión. Y bueno, vamos a empezar con estos insecticidas, porque estoy seguro que muchos de ellos tú los conoces. Por ejemplo, este se llama... antes de empezar, esta no es una promoción pagada, Son las que yo utilizo, independientemente de qué tipo de insecticida, cómo se llame, o las marcas, es el que yo uso. Este, por ejemplo, se llama H24 Pro Garden Casa y Jardín. Y es muy común que lo compres en tiendas de autoservicio. La verdad es que ya está bastante desgastadillo. Este insecticida yo lo uso cuando tengo que acabar pulgones, pero en plantas resistentes que son como arbustos, como por ejemplo rosales, ¿no? Y a lo mejor ahí sí lo puedo poner directo. O por ejemplo en plantas muy resistentes como los hemerocallis o plantas que no tienen ninguna complicación. Porque este insecticida... Ay, amigos, qué bueno que no es pagado, porque así no tengo que mentirles. Este insecticida no es de mis favoritos porque es muy fuerte. Yo te recomiendo que lo diluyas a la mitad. De este puedes sacar dos. Dilúyelo con agua a la mitad o lo diluyes cuando lo vas a usar. Y entonces eso como que hace que el efecto sea más suave. Porque este insecticida me ha quemado las plantas. Me ha quemado gardenias y otro tipo de plantas delicadas. Nunca lo usaría con violetas africanas porque se queman, se deshacen. Es un insecticida muy fuerte. También es uno de los insecticidas que me da mucha alergia. O sea, lo huelo y me da mucha alergia. Entonces no es de mis favoritos, pero es el que la gente puede encontrar como con más facilidad, ¿no? Sobre todo en tiendas de autoservicio las puedes encontrar. Y no me gusta porque tampoco me da la efectividad que yo necesito. O sea, este insecticida lo tengo como de soporte, pero no es mi favorito. Siento que es muy, muy débil también. O sea, mata mis plantas, pero no mata los insectos. Como que es muy potente, las hojas se achicharran y a veces los insectos siguen ahí. Por eso no me gusta este. Y H24 Pro Garden, sí necesitas hacer mejores insecticidas. I'm sorry. Luego tenemos Raid Casa y Jardín. Raid Casa y Jardín, que es este. Ay, me encanta porque me veo como comercial, mira. Ahí para la foto de portada, sí. Este es Raid Casa y Jardín y este lo uso para los mosquitos del jardín. Es que a veces se nos dice que se puede usar para otras plagas, pero no es un insecticida para plantas. Si tú pones esto en las plantas, lo tienes que hacer como una distancia de 40 centímetros, con una dosis muy suave y te puede llegar a quemar las plantas. No es algo que yo use para las plantas. Aquí dice casa y jardín y también nos dice que está hecho en base de agua. Pero yo te recomiendo que inviertas en insecticidas especializados para cada plaga. Por ejemplo, este tampoco lo usaría en suculentas. No me atrevería a usarlo en suculentas porque podría matar las plantas. Hace tiempo, en información de si se podía usar en violetas africanas, decía que sí, pero yo no te lo recomiendo porque luego también son muy fuertes y no hay manera de diluirlo. Ahora, cuando tú usas este insecticida, se tiene que usar directo. No hay forma de dosificar. Dosificar es cuando tú diluyes o dosificas un insecticida, lo vas diluyendo con agua. ¿Para qué? Para que sea más fácil cuidar las plantas, encontrar una dosis adecuada. Las plantas no son lo mismo de fuertes. Los rosales son muy fuertes en comparación de, por ejemplo, las malvas, los geranios, las orquídeas, las violetas africanas, las begonias, por ejemplo. Las suculentas no puedes usar cualquier insecticida porque puedes romper, maltratar la planta. Y entonces este tipo de insecticida, pues normal lo uso para moscos. Sobre todo porque no se puede regular las dosis. Y fíjate que en nuestro país casi no hay, en América Latina no hay muy buenos insecticidas como más especializados.
Vamos ahora sí de lleno con lo que sí uso. Pero antes de eso te quiero dar el tip. El tip. Ay, ¿sabe qué? Se me metió como un polvillo en la boca. Me habrá caído el tirol del cuarto. Bueno, perdón. Este es un aspersor y me ha gustado mucho la marca que se llama Leon Tolls. A ver, espero pronunciarlo bien. Yo no sé por qué le ponen nombres tan exagerados en inglés. Le hubieran puesto mejor el aspersorcito. Bueno, pues esos aspersores me han gustado mucho, me dura bastante bien y me ha convencido. Porque he comprado otros que no me han gustado. No me han gustado. Este aspersor yo te lo recomiendo mucho que sea de 1 litro. ¿Por qué siempre de 1 litro, Chuyito? Porque más o menos las dosis cuando vamos a diluir un insecticida siempre es de 1 litro. Entonces, si puedes comprar 1 litro, perfecto. De 2, 3, 4 litros, pues ya no, porque es un exceso. Y si lo compras más chiquito, no te va a servir para poder medir las cantidades. Siempre que sea de litro. A veces vienen de litro y medio, pudiera ser. Pero de cajón estos. Y que tengas varios, es bien importante. Yo te aconsejo que tengas hasta 5. Porque a veces este lo uso para los ácaros, otro lo uso para no mezclar los insecticidas. Y a veces se te queda un poco de sustancia. Mira, por ejemplo, en este es Biodelta. Y se me quedó un poco. Y entonces, para no tirarlo, siempre ten varios. Sé que suena ridículo, pero a la hora de la hora, la gente siempre tenemos uno o dos y no nos hacen justicia. Entonces, por mínimo unos cinco. ¿Por qué? Porque siempre son como los insecticidas que son sistémicos. A veces son los que son para hongos o antihongos. A veces son como los de contacto, ¿no? Entonces, con 5 yo creo que más o menos la llevas bastante bien. Para que tengas también otros dos de respaldo y que esos solo los uses para usar con agua. Yo siempre tengo varios de estos. Bien, después de eso vamos a pasar con este insecticida que me encantó, me enamoró. Pero bueno, esta es una marca especializada en jardinería, que es de Happy Flower. Ay, Happy Flower, ¿por qué no me pagan para hacer anuncios? Van a ver que un día voy a buscar a alguien para que me pague por los anuncios de las marcas. Pero bueno, este es un insecticida que se llama Happy Flower. Mira que esta marca me ha ido bastante bien. No, no solamente en insecticidas, también en abonos. Hay un abono líquido que también me gusta mucho de él. Y esta es la presentación. Este es un botecito. Un detalle que te voy a recomendar es que tengas mucho cuidado con el manejo de los insecticidas. Uses cubrebocas y también guantes cuando los apliques, porque luego huelen muy fuerte. Me sacó un poco de polvo, pero no mucho. Y bueno, este me ha servido muchísimo contra las hormigas. Lo compré y en una sola aplicación murieron todas. Lo que me pasó fue que se murió un hormiguero y luego como que las hormigas se fueron a otro lugar, hicieron otro hormiguero y al final terminé matando como 3 aplicaciones, pero porque las hormigas mudaban de hormiguero. Entonces, yo siempre les comento, amigos, que las hormigas son las que diseminan las plagas en el jardín. Te van a diseminar, por ejemplo, la cochinilla algodonosa, los ácaros, los pulgones. Entonces, siempre debes de, cuando tengas un jardín, de eliminar primero que nada las hormigas. Es un insecticida básico que nunca debe faltar en tu jardín. Este no me gusta que sea en polvo porque es muy volátil. Entonces, tienes que usarlo con mascarilla o mínimo con un paliacate y guantes para que no penetre. Luego, los insecticidas son bastante fuertes. Amigos, sé que hay muchos remedios orgánicos, pero a veces no se pueden usar porque uno tiene plantas muy caras o muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, hay personas que tienen orquídeas o tienen una colección de begonias antiquísima, ¿verdad? Y entonces no se pueden arriesgar a estar esperando a que les haga efecto un insecticida orgánico. Sí los hay. Pero como yo tengo un jardín con plantas que necesito para hacer videos, no me puedo permitir que se pongan mal o que se mueran. Yo estoy a favor de los insecticidas orgánicos, pero debo ser muy sincero, no tienen como ese efecto tan rápido. Y yo en mi trabajo con plantas y en este canal necesito de estos insecticidas. Pero si tú puedes usar remedios orgánicos, tienes tiempo, adelante, ¿eh? No hay ningún problema. Te estoy platicando mis remedios no orgánicos. Y este me ha dado maravillas, te lo súper recomiendo. Lo único que es en polvo, fue lo único que no me gusta. Pero hace un excelente trabajo y en la primera aplicada mata las hormigas. Este solamente lo aplicas sobre el hormiguero muy cerca, lo espolvoreas y listo. Fuera de casa, por favor, porque si no, es muy fuerte. Si vas a matar hormigas dentro de casa,
pues puedes usar, por ejemplo, este, ¿de acuerdo? Este no te lo recomiendo para usar dentro de casa jamás, porque es fuertísimo. Mira, aquí dice casa y jardín, pero dentro de casa no te lo recomiendo porque huele muy fuerte. Y en cambio el Raid, ese que está aquí, Raid casa y jardín, huele muy rico, hasta te lo puedes, hasta huele como con un perfume rico. Si tienes hormigas, pues con este. Otro que me ha servido mucho contra las hormigas es Hormidel. Ay, cómo amo este insecticida. Es Hormidel, es este que está acá. Este casi no es tan fácil porque es como más especializado. Casi la gente no lo he visto que lo use o lo promocione. Y este me encanta porque no solamente es contra la hormiga. Se puede usar contra la hormiga, contra la gallina ciega, contra la cochinilla. Y de hecho tiene muchos. Mira, por ejemplo, es contra la hormiga de fuego. Ah, mi amigo de las gardenias, un amigo que tengo que le gustan mucho las gardenias, me dijo que tenía hormigas arrieras y estaban cortando sus gardenias. Bueno, este es el insecticida que yo le recomiendo, Hormidel. Lo puedes conseguir en Home Depot o también por internet. Muy económico. Te recomiendo que vayas directamente a Home Depot donde yo lo he comprado. Déjenme. Ay, chulito, ponte bien para el anuncio. Y lo que me gusta de este insecticida es que es granulado. Y entonces, como es granulado, cuando lo estás aplicando no sale el polvo. De todas maneras, siempre es bueno traer un paliacate o una mascarilla y usar guantes para cualquier insecticida, porque luego son bastante fuertes. También me gusta mucho que sea granulado porque lo puedo diluir en agua y aplicarlo dentro de la tierra de las macetas. Por eso amo este, me gusta mucho este insecticida. ¿Por qué, Chuyito? Porque este insecticida se puede diluir y se puede poner en la tierra. Y en cambio, este como que no tanto. O sea, este es más como para localizado cuando ya encontraste el hormiguero. Y este tiene la función de eliminar varios insectos o varios gusanos, ¿no? La cochinilla tan solo, o sea, dime dónde puedes encontrar un insecticida especializado en cochinilla y que aparte sea granulado. ¿Por qué me encanta? Porque se diluye muy fácil y entonces puedo ponerlo foliar contra cochinillas. Maravilloso insecticida, yo te lo recomiendo. Ay, me debieron haber pagado la publicidad. Vamos con otro insecticida que me encanta, me enamoró. Quiero todo con este insecticida, me encantó. Este insecticida se llama imidacloprid. Así se llama imidacloprid. Es este que está aquí. No sé si se alcance a ver bien, a ver ahora por acá. Imidacloprid. Y tiene aquí una rosa, botecito amarillo. También lo puedes encontrar en Home Depot. Es bastante económico, pero yo lo amé. Porque es el único insecticida que me ha servido contra gusanos, como la polilla del geranio. También te va a servir, evidentemente, contra la gallina ciega, que como ya habíamos mencionado, es un escarabajo. Se puede usar sobre la tierra, pero también se puede hacer vía líquida para hacer infusiones, infusiones no, para hacer diluciones y ponerlas en las hojas. Me encanta. Este insecticida es tan bueno que los gusanos que están en la tierra salen huyendo, incluso si son hormigas. Los impies, todas las lombrices, todo se va a ir, ¿de acuerdo? Eso sí, no te recomiendo usarlo como tan seguido, porque si no la tierra se va a quedar contaminada, entonces tampoco lo uses tanto, pero uf, este insecticida es una maravilla, te lo súper recomiendo. Encima te va a ayudar para mucho tipo de problemas, como por ejemplo las mosquitas blancas, escamas algodonosas. También te va a servir para minadores, piojos, ácaros también te puede llegar a servir. Y chicharrillas, áfidos, no, mosquita blanca. O sea, es un súper insecticida. ¡Mua! Me encanta, o sea, es de los mejores que tengo actualmente. Me enamora este insecticida. Este sí que te lo súper recomiendo. ¿Qué más vamos a recomendarte? Bueno, pues te voy a recomendar Max Control. Este se utiliza sobre todo para hongos. Fíjate que la línea de Max Control, de verdad que parece un comercial, ¿verdad? La línea de Max Control me encanta porque tiene muchos insecticidas. La voy a empezar a estar comprando.
Hay unos que son contra bacterias, otro es contra pasto, hierbas, entonces tiene una línea muy amplia. Me encanta también que te lo den en gran cantidad. Este puedes comprar esta presentación, que es una presentación pequeña. Este antihongo me enamoró. Me encanta, o sea, es una maravilla. El único pero que le doy a Max Control es que es difícil encontrarlo. Este no lo encuentras tan fácilmente. De hecho, hace poco lo vendieron y se agotó todo lo que era antihongos. Se agotó. ¿Por qué? Porque es muy bueno y porque hay muy pocos productos contra los hongos. Me voy a comprar la presentación que viene muy grande, creo que de 5 litros, pero no me importa para tenerlo ahí almacenado. Este es a base de cobre y tiene un efecto muy bueno en plantas. Me ha funcionado bastante bien, muy efectivo, muy rápido. Eso sí, no mata en una sola aplicación, hay que poner dos o tres, pero contra hongos bastante bien. Tú ya sabes que los hongos son muy difíciles. No es como si fuese sistémico, porque es más como de contacto, pero yo descubrí que si yo lo diluyo en agua, lo puedo hacer sistémico y que entre por la raíz. Sobre todo con las suculentas, por ejemplo, con las suculentas que a veces encontrar antihongos es difícil. Este lo diluyo y voy dando una dosis muy baja en suculentas y les ha eliminado el hongo por completo. Entonces, amo. Ah, baby, te amo. Es que yo amo todos mis insecticidas porque me ayudan a acabar con las plantas. Pero este es muy bueno para los hongos, te lo súper recomiendo. A veces por ahí usaba azufre, pero el azufre como que es muy fuerte, ¿no? Entonces, prefiero este que es de cobre. Y por último, te quiero mostrar mis dos insecticidas de toda la vida, que estoy seguro que tú ya los conoces. Urbacin, ese también lo puedes encontrar en Home Depot. Oigan, gracias a Home Depot por traernos insecticidas. Luego conseguir estos insecticidas es bien difícil. Esta es hipermetrina, Urbacin es hipermetrina y me ayuda muchísimo en el jardín para todo lo uso. Para combatir pulgones, para combatir áfidos, para combatir, también me sirve para combatir ácaros de las violetas africanas, me sirve para combatir arañas. Mariposa de geranio también, pero nada más que este no es como que vaya a la raíz, este es de contacto, ¿no? Entonces las mariposas, si se les cae arriba o los gusanitos, los mata. Este es un súper insecticidazo, es muy bueno. El único pero es que es muy fuerte, huele muy fuerte. Entonces hay que utilizar mascarilla de preferencia. Me encanta que se pueda diluir, viene en una presentación emulsionante. Este es más suave, se diluye muy rápido, pues, o sea, por eso te digo que es suave, se diluye muy rápido y mata cucarachas, arañas, alacrones, sin pies, hormigas, moscas, mosquitos, pulgas, avispas, pescadillo de plata también mata. Pescadillo de plata también mata diluido. Nada más que no, es que esta es mi base, o sea, tengo estos insecticidas, ahorita este lo estoy usando para combatir plagas en la tierra. Pero este lo uso para combatir plagas en las hojas. Son similares, pero... Ay, no, amigos, es que necesitan todos estos insecticidas, la verdad. O sea, no puedes tener solo uno. Al menos yo que, por ejemplo, que tengo tantas plantas, necesito varios. Y este me encanta. Este es maravilloso, te lo súper recomiendo. Si no tienes la posibilidad de comprar aquellos, yo creo que con este... Y con este tienes, o sea, con estos dos ya te proteges bastante bien. ¿Cuál de estos me gusta más? Bueno, depende. Este también lo puedes hacer vía líquida, si quisieras. Pero este es buenísimo, es muy rápido y muy directo. Este también, cualquiera de los dos te los recomiendo, pero yo te los recomiendo que los compres juntos para que puedas atacar lo que está en la tierra y lo que está en las hojas. Aunque bueno, este también te sirve para atacar las hojas, pudiera ser, solo que como que diluirlo no es tan sencillo. Ahí el problema. Y después tengo mi Biodelta. Biodelta, la sustancia es muy rara porque son cloripirifos. Clorpirifos. O sea, es una sustancia muy específica. Biodelta me encanta porque este insecticida yo lo uso con insectos que dejan huevecillos. Puede ser mariposa del geranio, puede ser cochinilla algodonosa. Uf, con cochinilla algodonosa me la sacaba. O sea, este insecticida en una pasada que tú le pongas a las cochinillas algodonosas revientan. Buenísimo.
Y este lo uso para los ácaros de las violetas africanas, que son animalitos muy pequeñitos. Amigos, los ácaros se necesitan ver casi con un microscopio. Por eso no se ven, pero este me da un efecto maravilloso. Violeta se me hace como muy especializado para eliminar plagas difíciles que a veces Urbacil no se puede. Por ejemplo, con Biodelta puedo eliminar muy bien la cochinilla algodonosa en una pasada y con Urbacil no. Con Urbacil tengo que usar dos o tres pasadas para eliminar la cochinilla algodonosa. ¿Por qué? Porque la cochinilla algodonosa como que tiene coraza. Y como este es un acaricida, entra la coraza de los insectos. Por eso cada insecticida tiene su uso, amigos. Este es para insecticida. Me funciona muy bien con algunos animales que tienen corazas, ¿no? Alacranes, pudieran ser cucarachas, arañas. Pero es muy especializada sobre todo para ácaros y cochinillas algodonosas. Y este, en cambio, es como para áfidos, pulgones, cositas así, ¿no? Es diferente. Ahora sí vienen mis recomendaciones. Vamos así, vámonos por las plagas. Para hormigas, si tú quieres algo directo y rápido, focalizado, este es el que yo te recomiendo. Happy Flower para hormigas. Si no, también pudieras utilizar Hormidel sin ningún problema. Estos insecticidas son para cuando tú tienes un hormiguero grandote, cualquiera de estos dos te sirve. Ahora, si lo que tú quieres matar son mosquitos, pues te recomiendo este, Ripe, Casi Jardín, te lo recomiendo para mosquitos. Si tú quieres matar lo que son cochinillas, te recomiendo Hormidel. Cochinillas, ¿no? A veces difíciles cochinillas. Ay, amigos, me faltó el insecticida para los caracoles y babosas, pero ese te lo debo porque no es que yo tenga muchos. Casi no tengo cochinillas y babosas, pero te lo debo. Y este te lo recomiendo mucho para cochinilla algodonosa. Si lo que tú quieres es matar gusanos, gallina ciega, polillas, mariposas, incluso es tan bueno que me ha llegado a matar las lombrices y los impies, que sería este que uf, me encanta, pero no solamente este también me es buenísimo para acabar con mosquita blanca, porque luego la mosquita blanca no es tan fuerte. Por ejemplo, este que está aquí, Urbacin, es como el de cajón, es como un cajón que te puede, pero no es tan bueno como este. Este es más bueno, porque este te mata todo de una pasada y con Urbacin tienes que usar uno o dos. Urbacin es más como para... Mira, no es como tan de jardinería. Urbacin es como para los insectos que tú te vas a encontrar en una casa de campo. Como por ejemplo moscas, arañas, cucarachas, ¿no? Alacranes, impies. Está pensado para, sobre todo para eso, cucarachas, arañas, alacranes y impies, hormigas también. Pero son cositas que tú encuentras en una casa. Y en cambio, este que es imidacropil es para jardinería. O sea, este es para una casa, el interior de una casa, y este sí es para jardinería. Y si lo que tú quieres eliminar son ácaros o arañas, Biodelta es un trabajo espectacular. También me va a servir muchísimo con cochinilla algodonosa, ¿de acuerdo? Y pues evidentemente para pescadillo de plata te súper recomiendo este. Este es buenísimo, este. Y creo que ya. Y bueno, amigos, ya me voy porque este video se está haciendo mucho largo, muy largo. Espero que te haya gustado este video. Yo soy Chuyito Jardinero. Te mando muchos besos y nos vemos. Hasta la próxima.